Pero bueno, vamos a calmarnos un poco porque todos tenemos bronca, ¿eh? Porque a lo mejor vos no lo sufriste, pero sufrís por los demás. Te pones en el lugar de la gente que todavía está sacando agua de su casa o de su comercio. Pero les decía, vamos a recrearnos la vista porque hoy tengo una visita, como viene pasando en todas estas tardes. No está Fede, no tengo quien me dé el pronóstico. Y la producción, que se porta muy bien, me dice, ¿sabés quién te va a visitar hoy? ¿Quién? Les dije yo. Tiene ni más ni menos que la modelo top del momento. Bienvenida a Siempre Listos, Roxana Zarecki. Divina ella, bajando ahora las escaleras, ¿dónde la voy a buscar? Bienvenida Roxana, quien aparte de dar el pronóstico del tiempo de Mar del Plata. Hola Ro, ¿cómo andás? Vas a tener que opinar de todos los temas, ¿eh? Sí, me dijeron acá. Sobre todo, bueno, de uno que tiene que ver con una opinión de los... Para, estoy hablando, no me pasa esto con Federica, que le hablo un poquito más así, ni me pasó con la Porota, ni con Clelia. Me da bronca tener que hablarte de esta manera. O sea, esa cosa de machismo que uno le sale. Pero hay, que venga soluciones, la... hay soluciones para todo. Sí, que venga la tarima, que la tengo domesticada. Muchas gracias, permiso. Se produjo un choque. No está tan domesticada como los animales que trae el doctor Romero. Pero bueno, no te enojas, ¿no? Para nada, todo tiene solución. ¡Quieta! Ahí está, permiso. ¿Cuánto medís? 1,80. ¿Y los tacos? Los tacos 12, así que tenemos... A ver, pará. Claro, te fuiste al 1,92. No, me da mucha bronca eso. Por lo tanto, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Empecemos de vuelta. Bueno, tenés una altura media en realidad, viéndote de este lado. Bueno, atención. Pronóstico para la ciudad de Mar del Plata y alrededores en la voz y en la presencia lindísima de Roxana Zarecki. Muchas gracias. Bueno, en Mar del Plata tenemos una temperatura de 24,5. Tenemos una sensación térmica de 25 grados, sí. La humedad del 71% y el cielo está nublado. Se lo había estudiado de memoria, dije, qué bronca. Me... Bueno, ¿todo bien, Ro? No me estaba estudiando de memoria, me acordaba uno o dos ítems nada más. Bueno, primera experiencia, digamos, de esta manera, en un estudio de televisión. Sí, es la primera vez, sí. Estoy obviamente nerviosa, pero muy contenta y todos son sumamente simpáticos, así bueno, que bueno. Lo quiero disfrutar. Acá está la hinchada para apoyarte, ¿no es cierto, Marce? Bueno. Atente, porque ahora vamos a compartir, ¿qué te parece? El sumario, o sea, todo lo que vamos a tener hoy hasta las 8 de la noche en Siempre Listos, ¿ok? Soy damnificado, soy el dueño de aquel coche, que está en aquella, de arriba aquella vereda. Estuvo abajo el agua casi toda la noche. Ya otra vez subo estas cosas, pero nunca tanto así. Perdimos todo. Por ejemplo, si hoy te invito a tomar algo, ¿a qué nos encontraríamos? ¿A qué hora? No nos encontraríamos, me parece. Veníamos bárbaro. ¿Onda qué? ¿Onda qué?
con Bendita Clase Media, que va bárbaro y adoramos hacerla. Es una obra muy buena, que a la gente le encanta también. Está dando el resultado que esperaban, ¿verdad? Sí, por supuesto, aunque el verano no es fácil en Buenos Aires. Pero hoy reúne a toda la familia el cumpleaños de Sofía. Sí, sí. Bueno, en realidad somos muy pocos, porque todos sus amigos los tiene ella en Mar del Plata o dispersos en la montaña. Quería irse esta noche a Mar del Plata. Y digo, no, Sofía, te quedas conmigo. Y ella eligió acá este lugar. El grande Gustavo. Sí, sí, porque lo ama Gustavo. ¿Llamaste a Luis para felicitarlo por ser por primera vez abuelo? No, para nada. ¿Tampoco a su hija? No, para nada. Eso es pasado más que enterrado. No quiero saber nada de nada, no me interesa, creo que estamos en... No quiero hablar de ese tema. Un besito, Sofía. No es necesario que arranque de la tarima. Hay gente que se engancha ahora y dice, mira, ves, también era más alto que la Zarequi. Bueno, ¿qué tal, Ro? ¿Todo bien? Todo muy bien. Estoy preocupado porque hicimos una encuesta y parece que hay muchos hombres que se van de vacaciones, por ejemplo, a Brasil, no tanto por las playas, por la belleza geográfica, sino por las mujeres. Por las garotas. Por las garotas. Así parece. ¿Y las nuestras qué? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay que aprender portugués. ¿Sí? ¿Te parece? Y me parece que nos queda eso. Pero que las argentinas, Rosana, son histéricas, son más difíciles de que se acerquen a un hombre con la rapidez que quieren los hombres. Yo creo que tienen razón, en las encuestas tienen razón. Es verdad, las argentinas somos más tímidas y las brasileras tienen ese empuje, ese entusiasmo, esas ganas de divertirse. No se ponen trabas. Yo conozco muchas chicas modelos brasileras en Europa, el furor, las modelos brasileras en este momento. Y es verdad. Una opinión casi machista, la que dijo Rosana Zarequi. Bueno, mira, estuvimos en las playas de Florianópolis. Pero algo hay que hacer. Sí. Nosotros, ¿sabes lo que hicimos? Hicimos indagar in situ, fuimos abogada, in situ, viste qué término. Sí. Y por supuesto, fue un sex symbol nuestro, Eduardo Tractura, y fue él quien hizo la nota allí en las playas. Escuchá lo que dice, ¿sabes? Por eso yo solo quiero la playa y el mar. Ghost argentino, no ghost argentino, ghost brasileño, a vosé. Vosé completo, brasileño más grande que hay. Está más pura que hay. Es mejor que la brasileña. ¿Hay levante o no hay levante? Mucho. ¿Brasileña o argentina? Brasileña, argentina muy poco. Muy, como no le gusta, toda la onda que viene al sol, a la arena y nada más. Dicen que las argentinas están histeriqueando mal. Y siempre histeriquearon mal las argentinas. Lo reconozco. No es ninguna novedad. Tenían razón, chicos, tenían razón. Acaba de reconocer que son todas unas histéricas. Seguro. Denuncia a la cámara a las que estén por venir a Brasil. ¿Con qué actitud tienen que venir? Que vengan con muchas ganas de agarrar a los chicos argentinos y comerlos completos. Si no, queda flojo Argentina, queda muy fría al lado de lo que son los brasileños. ¿Qué pasa? ¿Histeriqueamos o no histeriqueamos? Un poquito. Un poquito. Hay que hacerlos sufrir. Acá los hombres son fáciles. Los argentinos están haciendo una denuncia bastante concreta. Están histeriqueando a las argentinas. ¿En serio? No nos encontraron a nosotros. Epa. Hasta que nos vean a nosotros, ahí. ¿Qué buscás, argentino o brasilera? Contame, ¿cómo es el target? ¿A dónde apuntamos? No, brasilera. Brasilera, pero te traigo a dos argentinos y me... Pero me vengo a Brasil, me vengo a Florida. Te has ido de argentino, ¿qué quiere brasilero? Eso es de desesperación. Te equivocaste el lugar, hermano. No, pero ya vamos a encontrar algo. La brasileña tiene otra onda, hablan mejor, podemos... Vamos a la respuesta. Mira, acá no empieces a pelear. Acá podríamos hacer un diálogo, por ejemplo. Hola, ¿de dónde sos? De Buenos Aires. ¿Y vos? ¿Qué parte? De Tigre. Por ejemplo, si hoy te invito a tomar algo, ¿a qué hora nos encontraríamos? ¿A qué hora? No nos encontraríamos, me parece. Veníamos bárbaro. Figurémonos en que sí, en que nos encontraríamos. ¿Onda qué? ¿Onda qué? ¿Cómo tiene que ser el hombre argentino que te guste? Sí, alegre, espontáneo, conversar bastante. Castelo, no. ¿No importa que sea medio gordito? No, beleza no importa. Importa tu dinero. Mi momento. Ay, yo siento. Bueno, tampoco creo que las brazucas sean tan fáciles, ¿no es cierto? Que la invitás y enseguida te dicen esta noche nos encontramos. Pero bueno, ahí está planteada la pregunta. ¿Las argentinas son realmente histéricas? Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con ese término, ¿no es cierto? Pero bueno, y vos a lo mejor sí nos podés llamar 011 si estás en el interior de la República Argentina, 4999-1314. ¿Son histéricas las argentinas? Por eso los hombres se van a Brasil, a Estados Unidos o a donde sea para buscar a otras mujeres. Llámanos y participá de la encuesta porque no sé qué opinará, por ejemplo, Carmen Yasalde, que la vida
cambiar de tema, porque si algo le faltaba a Julieta, a nuestra cronista en la ciudad de Mar del Plata, es hacer una tira, pero internacional. ¿Quieren verla haciendo Baywatch? Ahí. No lo podés surfear por ahí. No, de ninguna manera. No, no, salí un poco del agua que... Ay, muchas gracias. Ay, sí, dale, si querés, vamos. No hay ningún problema. Ay, qué lindo. Sí. Ay. Ay, no te puedo creer que era un sueño. Ay, encima, mira la hora que me quedan re pocas horas para dormir. Pero, che. Bueno, voy a tratar de dormir de nuevo. ¿Cierto? Porque después Adrián Suárez viene y te la roba. Tenés que hablar con la producción de Siempre Listos porque Juli labura para nosotros. O sea, ¿me entendiste? ¿No es cierto? Te la podemos prestar para dos o tres capítulos de lo que quieras. Bueno, Lau... Vos tenés que aprender, viste, cuando sea con el tema de Levante con las brasileñas. Sí. Tenés que ver a los argentinos todo. Vos es que el papo quiere conversar. Claro. Están todos, viste, aprenden cuatro palabras en la playa. Sí, lo que pasa es que Florianópolis guarda, que es un lugar también de mucha familia brasileña. Esta cuestión me parece que se llama un poco más en Río, en San Pablo, por aquí. Pero bueno, después seguiremos con el tema porque ahora me vamos a hablar del Festival de Cosquín. Palito está con mucha bronca. Estaba con mucha bronca, dijo que él va a perder 80 mil pesos con Cosquín, que era lo previsto, es decir, tan fácil que uno va a perder 80 mil pesos. Sí. Bueno, comparado con el millón que perdió con Sinatra. Claro, no es nada, nada, ¿no? Pero bueno, considera que todos van a perder un poco de dinero allí. Ahí está Palito Ortega, primero hubo gran presentación, Marvis y lo demás. Pero parece que hay varios puntos. Primero, dice que no está de acuerdo con el tema de las exclusividades a las figuras, que por otro lado son muy caras, hay que pagarlas. O sea, si vos le firmás una exclusividad, aumenta el caché. Por supuesto. Él se refirió a Mercedes Sosa, ¿no? Sí, dice que Mercedes tiene un doble discurso. Me parece que a esta altura cuestionar la figura de Mercedes Sosa... No, seguro. La verdad, me parece un poco fuerte. Decir que Maximiliano Guerra cobró 25 mil pesos y que le parece que es mucho. Me parece que si él estaba en la organización y él estaba con el poder, tendría que haber dicho algunas cosas antes. Lo que no quita que, bueno, a lo mejor hay algunas que las descubrió ahora. Pero se supone que vos haces un balance previo y a priori sabes cuánto te va a costar, cuánto vas a ganar, y en la relación costo-beneficio decís, bueno, que venga Mercedes, que venga Guaraní, pero eso a priori, no llores sobre la leche derramada, porque, ¿y los números quién los hace? Entonces, claro. ¿Quién trabaja con Parece que, los bueno, números? El que tiene experiencia en Cosquín es Marvis, que durante 30 años estuvo manejando el festival, sí. Hubo una interrupción con el caso de, ¿te acordás de Héctor Caballero? Sí, sí, sí. Se perdió también mucha plata, y bueno, según Palito, los fuegos artificiales fueron en seco, no hubo música detrás, el arquitecto que puso el escenario no dejó ensayar a las figuras, muchos detalles que creo que tendría que haber sido previstos antes. De todos modos hay que decir, a Cosquín no le va mal como festival, creo que sí que no logran vender todas las plateas que necesitan, las peñas andan bárbaro, pero el festival en sí pierde un poco de plata. A nivel figuras, hay muchas de número uno que han estado, exactamente, han vendido transmisiones televisivas, o sea, hay números que se podrían haber cerrado antes, pero sin duda, yo creo que Palito recién empezó a hablar del tema, ¿eh? Bueno, y seguramente bueno escucharlo. Habrá otros testimonios de Ramón Ortega, pero ahora Cecilia, obviamente la Cecilia, vuelve a hacer noticia, no por el casamiento, ya sabemos que va a ser el 31 de marzo, sino porque va a oficiar de conductora en un festival, otro festival importante aquí. Hablando de los festivales de folclore en Córdoba, en este caso Villa María, se juega a pagarle, según dicen, un caché muy alto a la Chechu.
¿Cuánto? No porque sé, suele cobrar entre 140 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto? Está hablando una locura. ¿Cuánto dijiste? No sé, alguien dijo 140 mil, otros dijeron 100 mil. Yo no sé si la Checho está juntando para la Juar, pero realmente me parece mucha plata para pagarle a una chica que además la va a tener que acompañar Julia Senko, porque parece que va a tener que presentar a Jairo y a Soledad y, bueno, no es experta en folclore argentino, pero sin duda Carlos le debe poner algunos CDs para que escuche. Seguro. ¿Viste? Mientras van ahí jugando al golf, le dice, escuchá, mira, este Jairo. A la noche, cuando se relaja. ¿Viste cómo es? Antes va poniendo. Y se duerme, ¿no es cierto? Yo lo hice jugando al golf, vos ya tenías que decir antes de dormir. Bueno, el tema es que va a estar ahí Cecilia Bolocco, Villa María, el 10 de febrero y después rumbo a Viña del Mar. Descartamos que en la primera fila estará Carlos aplaudiendo. Pero, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedan muchos más temas, Lau, pero nos tenemos que ir a la pausa. Bueno, vos sabés que nos estamos planteando si las argentinas son histéricas o no. ¿Por qué los hombres van a otros países a buscar mujeres? Llamanos 4999-1314 porque vamos a tener modelos de otros países que van a opinar al respecto, además de la presencia de Roxana Zarecki. Y acá van a estar dentro de algunos minutos los comerciantes de Belgrano que tienen una bronca y no es para menos. Pausa con un clip de nuestra invitada esta tarde siempre. Chayanne. En instante vamos a estar hablando con Laura Búfal sobre su presencia, cuando va a comenzar a trabajar. Recuerden ustedes que va a cobrar 5 millones de dólares por hacer esta novela con Araceli Linda Plata, ¿no es cierto? Pero muy bien, merecida lo tiene, porque tiene una trayectoria increíble y aparte es sumamente humilde, simpático. ¿Lo conoces? No, pero es lo que veo en la televisión. Es lo que transmite. Transmite en las notas que da, en las notas de televisión, las notas de revistas. Bueno, tengo mensajecitos, mira. Elsa de Lanús dice que las argentinas no son histéricas, son difíciles, ¿eh? Y a los hombres les gustan las brasileñas porque son muy fáciles, y le dio con todo, ¿eh? Escuchando, las modelos. Mariano de Quilmes dice que las argentinas son muy histéricas, ¿eh? Y les gusta la plata. Es que hoy también histéricas, ¿no? También. No sé si histéricas, no sé, no me parece histéricas a mí. Bueno, pero pará, a los hombres también les gusta. Somos difíciles, ¿no? Estuvo muy bien. Sí. El término difícil. ¿Son difíciles o se hacen los difíciles? No lo hacemos. Y después son más fáciles que la tabla del uno. Claro. Ornella de Martelli dice que los extranjeros ganan más por el solo hecho de pertenecer a otra cultura. Como que nos resulta distinto escuchar otro tonito, una cosita que, no sé, como que es más agradable que ello. Y bueno, y después más o menos las opiniones son todas iguales, ¿eh? Nuestra pregunta ¿es verdad que los hombres argentinos prefieren a las extranjeras? Le hicimos la encuesta en Florianópolis. Donde la mayoría, ¿no? Decía que sí, que se acerca más a una brasilera que a una argentina. ¿Y acá? ¿Qué pasará acá? ¿A me muero de la... Y yo me juego ya viendo lo que pasó en Brasil a que van a preferir a las extranjeras. ¿A las extranjeras? Bueno, sí, vamos a darle cuenta. ¿A quiénes prefieren los hombres? ¿A las mujeres argentinas o a las extranjeras? A las extranjeras. ¿Por qué? Y porque son más fogosas. A las dos. Me quedo con las argentinas. ¿Prefiere las argentinas? Sí. ¿Por qué? Porque son más sexy y más femenina, en una palabra. Prefiero las argentinas. Somos más lindas las argentinas. ¿Por qué las argentinas? No sé, porque le entiendo. Cuando hablan, no sé, me gustan. Una extranjera, obviamente, ¿no? Ni hablar. ¿Por qué? Sí, porque tienen ese no sé qué, más que nada las brasileras. La verdad que no tengo nada que pretender de una mujer extranjera teniendo tantos acá en Argentina. Para mí la mujer argentina es lo más lindo que hay en el mundo, pero bueno. A las argentinas. ¿Por qué? Más lindas, más copadas. Argentinas, divinas, hermosas. Y aquí están las extranjeras, ¿eh? Bienvenida Carmen Chatagle, nacida en Portugal, ¿eh? Está Isabela Grossman, nacida en Polonia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama en polaco? Hola, ¿cómo estás? Chendobre. Y en cubano, sabemos dónde dice. ¿Cómo le va, chica? ¿Eh? Bien. ¿Y en Cuba? ¿Todo bien, Lucila? Todo bien. Bueno, a ver, díganme, ¿qué tienen ustedes, no es cierto, que las hace más sensuales respecto de las mujeres argentinas como las Zarecki? ¿Por qué ganan más? Bueno, yo soy portuguesa, no soy brasilera primero de todo, pero reconozco que las brasileras tienen otro swing, tienen otra alegría. Ajá, ¿es y una eso cuestión también de educación? Es una forma...
Sí, es una forma de educación. Y eso también es una forma de conquistar y que al hombre le guste más. Vos también tenés otro swing, Carmen. Sí. Vos impactás, donde entras impactás con tu simpatía, con tu forma de hablar. Sí. A mí me encanta. Seguro. Es llamativa tanto para los hombres como para las mujeres. Tal cual. Y a lo mejor es un poco más la película, ¿no? Uy, la polaquita, me levanté una polaca, ¿no es cierto? Una cubana, Isabela. Lo que tengo extranjera, ese tonito, como dijiste antes, claro, llama atención. Sí. Es como que ya sé cómo engancharla, como que pregunto cómo está el claro país donde vive. Y también los hombres argentinos piensan que somos mucho más liberales. Ajá. Que los argentinos. ¿Que se abren más? Yo hablo del corazón. Exactamente. Carmen, pongámonos serios. Es verdad. ¿Es sí o no, Noni? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se abre más. Claro. Sí. Yo pienso que también el ser humano... Pero vos hablas chévere, vos sos más porteño, claro, de barraca. Sí, bueno. De barraca. Hace 10 años que estoy. Ah, está bien. Hace bastante. Que el ser humano siempre le gusta investigar lo que le pasa al otro. Es claro lindo saber qué le pasa a una cubana, a una polaca, ahora, a una chica de otro país. Yo pregunto, ustedes acentúan ese tonito, porque todos dicen, Carmen hace mil años que está acá y sin embargo sigue hablando como si fuera una portuguesa. Lo mismo, Isabela. ¿A usted le gusta ese jueguito? Bueno, vos tomás de che y vos... Pero, a ver, hablame no como una cubana. Hacemos una... Oye, como que recién llegaste. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Viste? Si lo habrás utilizado para hacerte más la cubana. Y cuando me dicen me gusta, sí, lo hago. Claro, oye. Claro, mi caso. Háblame en cubanito, mamá. Ok. Y ahí le digo, sí, papá. Yo no digo que las argentinas para mí es la mujer más linda del mundo. No lo digo porque estén viviendo en este país maravilloso. Sí. Es real. Es verdad, todo el mundo dice que son las más elegantes. Sí, son lindísimas, son elegantes, tienen un porte increíble. Pero bueno, a veces también seducen, pero sí no se dejan conquistar. Por ejemplo, en esta época, sí, vas a Punta del Este, vas a todos los lugares donde hay más diversión, donde hay más libertad, y todas se van a bailar muy seductores, muy sexy, vestidos. Sí, el cochín, claro, que te muestro la loca. Cuando se quiere a alguien aproximar, no importa sí cuál es la intención, si sí es para salir para siempre, o si es para divertirse una noche, que sea comer o algo, automáticamente dice, no, no me toques, soy virgen. Claro, no, ves, ahí está. Dice, no. Me da la sensación, vos decís así, soy virgen, no me toques, no. No, yo no. Yo hablo por la mayoría. Por la mayoría. Me da la sensación, que un poco ahí diste en la tecla, ¿no? Que cuando se habla de histerismo, es un como un eufemismo de decir, a la hora de ir a los bifes, de darnos unos besos, de tratarnos de otra manera, es cuando me cierran todo. Pero la queja viene porque parece que como viene la mano, vamos a llegar a concretar todo. Pero a la hora de, bueno, vamos, te dicen que no. O sea, como que te calentaron la pava, hablando mal y pronto, ¿no? Claro. La Argentina, yo creo que lo que le pasa es que cuando conoce a un hombre y lo quiere en serio para su marido, para sí su futuro, se hace difícil porque dice, no, porque si me salgo primera vez con este... Es una forma de seducir, ¿no? Claro. Un mecanismo de seducción. Primera vez, que estamos como que ya está acostumbradas, al que va a pensar que es fácil. O sea, el tema de lo que vos planteas, Isabela, es así. Si el que me viene a hacer el verso me gusta de verdad, se la hago más difícil porque lo que quiero concretar es algo serio, claro, y duradero. Claro, porque te conozco a lo de adentro. Nosotras no lo dejamos escapar. ¿Ah, esto está bien? ¿Vos no lo dejás escapar? No. A ver, ponele, que no te interesa para ir al altar, pero te gusta un poquito. ¿Concretás o te haces la difícil? Me hago la difícil. ¿Te haces la difícil? Sí. ¿Cuánto dura esa dificultad? ¿Un día? ¿Tres horas? ¿Una semana? Bueno, depende. Sí, claro, depende. ¿De qué depende? Yo, por ejemplo, el año que yo empecé a salir, perdonen que sea muy repetitiva en este caso, cuando empecé a salir con el chico más joven, yo había tenido... ¿Vos salías con un chico más joven? Sí, salí con un chico más ¿cuántos joven. ¿Cuántos años tenía él? 24. ¿Y vos en ese momento? 4-2. Uh-huh. 42, Capicúa. Sí. Y resulta que el chico este, yo había roto con otra persona, con otro amigo, obvio, que a la vez lo conocía. Él me dice, me llevó 2 meses para salir, porque andaba, me llevaba, me traía, me llevaba el baile, me invitaba a comer. ¿El de 24? Sí, y claro, en tanto tardó 2 meses en concretarme. Claro, ¿sabés lo que pasa? Claro, tu figura es tan avasallante, sí, sos conocida, que muchas veces la fama de una persona hace que el otro se cohiba, cuando en realidad vos, quiere decir, vení que soy de carne y hueso como todo. ¿Te lo hiciste saber? Sí, por supuesto, a los 2 meses y pico... A los 2 meses y pico... ¡Flor de pasión!
cosas que realmente demostró que, o sea, que quería salir conmigo, que tenía un interés y no para una noche sola. Uh-huh. Por eso duró un año y medio. No duró más por la diferencia exactamente de edades, vamos a ser sinceros. A ver, ¿cómo está la cosa ahora? Te incluyo, Rosana, vos estás de novia, estás, estás soltera. Estás soltera. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con los chicos? ¿Te quieren hacer el verso rápido y vos querés algo en serio? Y en este momento no estoy para escuchar ningún verso, la verdad, claro. Que justamente estoy en una situación que me acabo de separar de mi novio de muchos años, entonces... Claro, quiero estar tranquila. Quiero estar tranquila. Bien. Y realmente cuando cae una relación quiero encararla en serio. En serio. Y no me gusta. O sea, eso de toco y me voy... No, es mi caso, no. Creo que las argentinas estamos acostumbradas a eso. Por eso esa forma de seducción que tenemos de pareciera que somos histéricas, pero es histeria, es... Una forma diferente de seducirme. Bueno, una argentina dice, yo quiero algo en serio y no estoy para tú que me voy. Carmen, ¿vos cómo estás ahora? Yo estoy sola. ¿Sola? Sola. ¿Te gustaría tener una compañía? Pero me encantaría. Pero no de una noche, sino de algo más duradero. Para eso tengo, perdónenme, pero tengo miles. Seguro. De toda la ciudad. No me cabe duda. Para estar dentro de cuatro paredes, sí lo tengo. O sea, no es histerismo, sino quiero algo en serio. Quiero algo en serio, para siempre, como digo yo, una columna a esta altura. Yo hablo por mí porque tengo mucha diferencia de edad y duermo con todas ellas. Quiero una columna en mi casa que me ayude a entender todos mis problemas y que yo entienda sus problemas. Un amor compañero. Isabela, ¿cuál es tu situación? Soy casada, un año. ¿Con un argentino? Un argentino rosarino. ¿Un rosarino? Uh-huh. ¿Y cómo te conquistó? Bueno, yo creo, amor a segunda vista. ¿Cómo a segunda? ¿En la segunda cita? No, a segunda vista. La primera vez a ti llamó la atención y la segunda es como que fue un impacto muy grande. Ajá. Y salimos la primera noche que nos encontramos. Salieron de los dos. Y todo bien. De dos partes, todo bien. Todo bárbaro. Todo bien. ¿Cristina? Yo soy casada. Bien. Hace 9 años. Ajá. Ah, ¿cuántos años tenés? ¿Qué importa? No, pará. Perdón, me salió del alma porque parece que tiene... Mirá lo que te voy a decir. Parece muy chica, por eso fue la pregunta. Claro, parece que tenés 18, 20. Se casó a los 10. A los 10, bueno. Capaz que en Cuba, viste, Fidel no se permite lo que hacen los 10. Un poquito de brazos.
Nada, poco. ¿Gimnasio? Algo. Sí. Algo, poco. ¿Te pileta además o te tiras al mar? No, cuando queda poca gente por ahí me pongo. ¿Te levantaste una chica acá, cómo haces? Nada, no sé. Sí. Esas dos que están ahí atrás, ahí en la pileta, vos ahí pasás juntando cornalitos y creo que. Todo el tiempo, juntando seriedad. Hola, chicos. Hola, chicas, educación, claro, todo eso. Seriedad, educación, claro. Puntos a favor. Claro, eso. Okay. Nada, está bien, yo estaba buscando candidato macholista. ¿Querés ser entonces un candidato macholista? Bueno, teneme en cuenta, teneme en cuenta. ¿Problema? No, no hay problema. Pero hay un par que están bronceadín. Vamos a ver a este que se la... Lo están dando de que está leyendo el diario, en realidad más que leer el diario están mirando a chicas que están en la pileta. Pero bueno, vení, vamos a ver. Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, bárbaro. Ay, sos así como un poco transpirado, ¿no? El sol estaba... ¿Tomaste sol? Sí, sí, todo. Estoy sentado al lado tuyo y no me puedo acomodar, ayúdame. Hay un machalito generoso, me acomoda la reposera. ¡Ay! Me caí. Me tenés que contar cuáles son tus cualidades así masculinas para que las chicas puedan decir, este es el sex symbol del verano. No, no creo. Yo soy muy sencillo, nada de gimnasio, fierro. No. Yo te vi haciendo pinta ahí, pasando, caminando. No, acá, estaba leyendo el diario. Tranquilo. Tranquilo, estás transpirando como loco, más que leer el diario acá, estás mirando a la chica, no me mientas, porque si no te irías a la sombrilla, un poquito de sombra. No, estoy acá tomando sol y mirando a las chicas. ¿Sí? Vamos a ver cómo está el bombón de 34. La panza es de él. A ver, endurece. Endurece, que siempre que uno endurece algo, viste, queda un poco mejor. No puedo endurecer mucho. No, está bastante bien. Tiene así como un touch para agarrar un poquitito eso que te gusta, viste. Bueno. Por la pileta. Y está bien, tirate la pileta. Vemos cómo se tira un macholista la pileta. No, hace frío. ¿Te parece? Va a ser frío. Dale. Para Murra y para siempre lista, si tirás la pileta, ¿sos un macholista? Espectacular. Está bastante bien el morochito. Está bastante bien el morochito. Casado o no casado, chicas, estos son los macholistos del verano aquí en Playa Grande. Ejemplares, que si alguno les satisface, le mandamos el cassette. ¿Cómo lo vieron? El silencio es una respuesta también. Bueno. El que estaba limpiando la pileta por ahí. ¿Te gustó el que limpia la pileta? A ver, ahí está, vos viste que siempre se dice nunca un mecánico, nunca... ¿La plata tiene mucho que ver también a la hora de buscar un hombre? No, mira, en mi caso no tuvo nada que ver. No, nada que ver. ¿Los rublos? ¿Rublos no? ¿Qué? En Polonia parece que... ¿Cuál es la moneda? Cuando sucede una cosa así, que es una especie de malentendido, es que los propios
las propias personas salgan y lo expliquen. Y está bárbaro porque así queda todo más claro. Bueno, está claro que no es fácil estar en el lugar donde está lo pérfido, que tiene que explicar todo, pero él contesta todas las preguntas, ¿eh? Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, todo el temporal. La información que trae Débora de Telenoche, fuimos al servicio meteorológico, más los comerciantes del barrio de Belgrano que vienen con toda la bronca. Ya ven. Muchos de ellos hoy están cumpliendo condenas, pero algunos sospechan que hay tantos otros que jamás irán a la cárcel y que también participaron formando zonas liberadas y permitiendo que nuestro amigo José Luis perdiera la vida hace 4 años, el 25 de enero de 1997, y queríamos recordarlo en homenaje a todos los que hacemos este trabajo, ¿eh? Débora, bienvenida. Bienvenida a todos. Bueno, buenas tardes a todos. No, me quedé pensando porque no se puede uno despegar del recuerdo de José Luis Cabezas. Seguro. Del cariño para toda su familia y además porque lo conocemos, el hecho de, claro, ¿no? de cada día estar peleando por esta profesión y cuando sí. pasan fechas como esta, que es el aniversario, se hace el recordatorio, sí, la misa sí. la cava, ¿no? Pero todos los días nos acordamos de las cosas sí. que pasan en nuestro de país. Las notas que hacía, yo me acuerdo de una nota que hizo con mi familia 15 días antes de morir en la zona donde trabajaba, en Pinamar, en Cariló, cuando había nacido mi sobrino. Bueno, tantas cosas que nos vinculan con este hecho tan lamentable que queríamos recordar. También, lamentable, el temporal y sus consecuencias. Y vamos a la actualidad. Ayer a esta hora había sí. empezado a llover y realmente no suponíamos que iba a tener la envergadura que tuvo esta uh-huh. tormenta, sobre todo porque el Servicio Meteorológico no había anunciado una tormenta como la semana pasada, el miércoles pasado, que ya había dicho granizo, fuertes vientos. En este caso se hablaba de lluvia. Ah, no sabía, el Servicio Meteorológico no había dicho nada. Había dicho que iba a llover, una como dice más. Que va a llover hasta el próximo domingo. Sí. Creo que nadie se esperaba la dimensión de esta tormenta. No, este es uno de los argumentos que está utilizando hoy el gobierno de la ciudad. Dice, el Servicio Meteorológico no anunció que la tormenta iba a tener esta dimensión. O sea, la culpa la tiene en el Servicio Meteorológico. Hoy, claro, estar echándose culpas para ver quién pronosticó bien el mensajero. Cuando hay obras hidráulicas que se tienen que hacer en la ciudad de Buenos Aires, y se lo sí. sabe cualquier vecino que ayer tuvo un metro de agua, bueno, es una quimera, ¿no? Echarse la culpa unos a otros. Uh-huh. La realidad, lo concreto es que ayer Buenos Aires fue un caos, que se cortaron los trenes, que se cortó la luz, que no hubo subtes, que la gente no sabía cómo volver a casa, pues fue una hora tan complicada además. Uh-huh. Y ni comparar los inconvenientes que tuvo la gente y el hecho de sacar agua de su casa. Hubo demasiada gente que estuvo en esta tarea. Yo, entre otros Guillermo cientos Andino, de miles. Por ejemplo, sí. ¿qué se inundó en tu casa? Todo. Todo. Entró el agua porque no había contención. Claro, como yo decía al principio del programa, yo puedo cambiar la alfombra el día de mañana, comprar unos muebles, pero los comerciantes, los que pierden, los que, por ejemplo, terminan con su medio de trabajo bajo el agua, como este tachero, ¿no es cierto? Los que se les pudre la mercadería. Ahora vamos a estar hablando con los comerciantes de Belgrano que ya están en nuestro líder. Lo difícil que es hoy salir adelante y encima que se inunde todo, que sí. uno tenga realmente medios. ¿A quién se reclama cuando llueve y se inunda toda la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo hacer? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema y de este modo en Telenoche. Pero además, las víctimas, sí. ¿no? Más allá de que en tu casa haya entrado agua o en la mía claro. también, el caso del geriátrico, uh-huh. las 4 ancianas que murieron por una cuestión de habilitación. ¿Quién habilitó un geriátrico donde en un subsuelo sin salidas reglamentarias, estaban los abuelos en un momento de distensión, estaban sí, charlando, era estaban una sala todos, de estar. Pero también parece que había gente durmiendo, o sea, ¿hasta dónde puede tener habilitación un geriátrico en un sótano o en un subsuelo para que los sí. abuelos que no tienen manera de salir rápidamente, en un caso como el de ayer, que el agua rompió el vidrio e inundó todo, en un incendio, en cualquier otro caso que tengan que evacuarlos rápidamente, ¿cómo sí. se hace? Teniendo en cuenta que son ancianos y no tienen la rapidez que puede tener claro. un joven para subir una escalera y poder autoevacuarse. Y además había más gente de la que estaba habilitada para tener ese geriátrico. Uh-huh. Así que bueno, vamos a tener todos los detalles sobre esto. Son las consecuencias trágicas de un temporal que fue tremendo. Y el Servicio Meteorológico dijo hasta ahora que hay mal tiempo hasta el domingo. No sabemos la dimensión de la tormenta, pero ¿por qué no estar preparados? ¿No? Bueno, gracias, Débora, por toda esta información, que por supuesto vas a ver ampliada a partir de las 8 de la noche en el mejor noticiero que es Telenoche. Nos hasta vemos. Luego. Bueno, siempre esto estuvo trabajando también durante toda la madrugada, desde que comenzó a llover ayer a
aproximadamente a las 6 y 5 de la tarde. Y recién Débora precisamente hacía referencia a este geriátrico que queda en la calle Superi al 2200, que se llama Los Girasoles, y donde murieron 4 personas ancianas. Y nosotros nos preguntamos por qué y fuimos a investigar. Estamos frente al geriátrico donde ayer por la tarde 4 ancianas fallecieron debido a la tormenta. Ninguno de los responsables hasta el momento quiso hablar y tampoco pudimos ingresar como para comprobar si cuentan con las medidas de seguridad correspondientes. Bueno, allí estaba el informe.
un poco para prevenir, ¿no es cierto?, lo que va a pasar, aunque si vuelven a llover 100 milímetros, 140 milímetros, lamentablemente se inundará todo nuevamente. Vamos a nuestro living con gente que tiene mucha bronca, y yo decía, no es para menos, ¿no es cierto? Está con nosotros Osvaldo Di Stefano, presidente de la Cámara de Comerciantes del barrio de Belgrano, así es. Donde estuvo el epicentro, ¿no es cierto?, de esta catástrofe, y Alfredo Díaz, sos tapicero. Sí, sí. Bueno, Osvaldo, ¿por dónde pasa, ¿no es cierto?, esta bronca, esta indignación? Bueno, este es un problema de muchos años. Creo que está llegando a un límite donde ya no se puede soportar más. Insoportable. Es insoportable. Sí. Este comerciante, me estaba comentando recién, es la segunda vez que pierde todo el capital de trabajo. No está la situación del comercio ni de toda la sociedad argentina como para todavía seguir soportando esto y viendo qué obras que se tendrían que haber hecho, la verdad, no se hacen. Hay excusas, hay una obra postergada hace 9 o 10 meses que no se avanza. Sí. Hay algunos problemas que no sé cuáles son con la empresa. En realidad lo que se está diciendo es que de esta obra hidráulica se comenzó por la zona sur, que era la más recurrentemente sufrida, ¿no es cierto?, la zona de la Ribera, de la Boca, etcétera, y que por eso se postergó la de la zona norte, cuando supuestamente tienen que trabajar, me parece, paralelamente en las dos zonas. Seguramente. Mire, el comercio de Belgrano obviamente es un centro comercial de los más importantes de nuestra ciudad, no hay duda de eso, sí. Son aproximadamente casi 3.000 comercios. Uh-huh. Esta vez, calculamos nosotros, hicimos un recuento, justamente iba a venir para esta charla con usted, hay 400 locales damnificados. De los 3.000. De los 3.000 hay 400 locales damnificados. Uh-huh. Los 3.000 abarcan todo el Gran Belgrano. Sí, sí, también sí, las claro. Cañitas, todas las zonas. Sí. Pero en el centro hay aproximadamente 1.200, 1.400. Uh-huh. O sea, más o menos el 25% se ha dañado. Sí. Nosotros calculamos, hicimos hoy un análisis, nos reunimos unos 20, 30 comerciantes, un cálculo entre pérdida de capital de trabajo, de material, de mercadería, y además el lucro cesante, se calculan aproximadamente $50.000 por comercio. Después vamos a ir en el ajuste porque vamos a hacer una reunión sí. El próximo lunes. ¿Que quién te los va a pagar? Porque mirá si uno dice, bueno, no voy a pagar los impuestos equivalentes a 50.000 pesos de pérdida hasta tanto yo no recupere mi mercadería. Porque vos representás a Alfredo, ¿verdad, Osvaldo? Alfredo es tapicero y perdiste todo. Yo perdí todo. Mi fuente de trabajo, herramienta, bueno. Mercadería de los clientes. Sí. Me quedé cero. Bueno, tenemos una comunicación con José Luis Calvo, que es su secretario de Obras Públicas. Señor Calvo, ¿me está escuchando? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, ¿estaba escuchando los testimonios recién de los vecinos? Sí, sí, claro. Bueno, nosotros leíamos en los diarios declaraciones suyas que tenían que ver con un plan hidráulico que aún no está terminado o que se comenzó en la zona sur. Sin embargo, los que vienen en la zona norte dicen, ¿y nosotros qué? Bueno, como primer concepto le diría que el plan hidráulico tiene una idea y un concepto integral sobre la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La obra que más nos preocupaba le preocupaba al gobierno del doctor de la Rúa era resolver el tema de Boca Barracas, porque era un tema que no solamente tenía que ver con las inundaciones, sino tenía que ver fundamentalmente con miles de evacuados en cada situación de emergencia. Uh-huh. Esa obra nos llevó tiempo, nos llevó esfuerzo, mucho esfuerzo presupuestario. Ninguna obra hidráulica presupuestariamente tiene poca afectación, pero también en función de eso sabemos que no alcanza, porque hay una situación en la ciudad de Buenos Aires que sí. Es que el plan hidráulico sobre el cual está construida la ciudad, los conductos pluviales que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires, se pensaron para una ciudad del 1900, data de la primera década del siglo XX, el plan hidráulico que tenemos en estos momentos en la ciudad. Claro, ahora, doctor Galvo, la gente... Déjeme terminar una cosita. Sí, sí. Entonces pensamos que en realidad hay un montón de situaciones en la ciudad de Buenos Aires que requerían que nosotros pensemos esto integralmente. Uh-huh. Y dentro de la integralidad del proyecto del plan hidráulico entran obras en la zona sur y en la zona norte. Está bien. Precisamente, Osvaldo Di Stefano, presidente de la Cámara de Comerciantes de Belgrano, decía, ¿por qué quedamos postergados nosotros? Él le quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo le va, doctor Calvo? Hoy lo llamé por teléfono. Sí, ya me enteré, me está invitando a una reunión a la cual vamos a concurrir. Perfecto. No, yo le quería decir que, obviamente que sabemos que esa obra que se iba a encarar desde hace 9 o 10 meses, que está detenida, podría ser una solución, o debe ser una solución, obviamente usted lo debe haber analizado el tema. Belgrano está esperando esa obra. Fíjese que le estaba diciendo recién que hemos hecho un cómputo de 400 locales damnificados, y aproximadamente 20 garajes cubiertos de agua de los edificios de Belgrano, de esa zona, aproximadamente 500 autos deteriorados, algunos con pérdidas totales, lo que hay autos de mucho valor. Sí. Hay un caso de un muchacho que realmente había que hasta buscarlo, que dejó su Alfa Romeo para salvar a un chico que se lo estaba llevando el agua. Me gustaría hasta conocer a ese muchacho, creo que habría
hacer un programa, todavía que traer ese muchacho, el que perdió el Alfa Romeo, o se lo llevó el agua porque se bajó para sacar un chico y el auto se llevó el Alfa Romeo. Así que ese muchacho, desde ya yo en nombre de la gente de Belgrano se lo agradezco, en nombre de la familia. Respecto al tema este, bueno, esto creo, doctor, que realmente tendríamos que reunir y ver de qué manera podemos recomenzar las obras y comenzar a resolver definitivamente el problema de las inundaciones en Belgrano. Ya no hay motivo para que entre un año sigamos diciendo que se van a iniciar y demás. Yo creo que la gente no da más, le digo, hay una indignación en Belgrano que no se puede creer. Está la gente llorando, es una cosa terrible. Le diría que se pegue una vuelta porque la gente está muy mal y sería bueno que vean a funcionarios de su rango tratando de solidarizarse con el problema que están viviendo. Doctor Calvo, la traducción sería, ¿existe la posibilidad de que estas obras se realicen con mucha mayor rapidez de lo que estaba planeado para que, por la cantidad de lluvias que caen sobre Buenos Aires? Mire, le pido una aclaración, ya sé que el tiempo es muy escaso, pero le pido una aclaración. A ver. Nosotros hemos estado en el día de ayer en la zona de Belgrano a la media hora de comenzar la tormenta. Llegamos a la esquina de Mendoza y Cabildo, allí había una marquesina de grandes dimensiones caída sobre la avenida Cabildo. Esto había afectado instalaciones eléctricas, instalaciones de cable. Nosotros no pudimos avanzar hacia Blanco Encalada, pero volvimos a Blanco Encalada a las 12:30 de la noche y volvimos a Blanco Encalada a las 2:30 de la mañana. Nosotros tenemos diálogos frecuentes, diarios, con vecinos representativos de Blanco Encalada. Los debe conocer de Estefano, la señora Alicia Moller, por ejemplo, que ha tenido una situación muy grave hoy en su casa, la cual el gobierno, como a tantos otros vecinos de Belgrano, ha intentado ayudar a través de vehículos, a través de contenedores y demás. Así que nosotros estamos sobre el tema y también el señor de Estefano sabe que nosotros tenemos una situación con la empresa que estamos intentando resolver, que se generó en un principio la paralización de la obra a través de una situación muy particular, que es el Arroyo Vega, el conducto del Arroyo Vega transita por la calle Blanco Encalada. Nosotros estamos resolviendo técnicamente el conducto, de la ampliación del conducto del Arroyo Vega con un conducto adicional sobre la calle Monroe. Cuando se comenzaron las obras, hubo realmente discusiones muy serias con los comerciantes de Monroe que veían afectado su trabajo y su dinero en función que la calle estaba cerrada. Esto no se le escapa a nadie, seguramente. Fueron negociaciones muy duras, la conveniencia de todos por sobre el interés de algunos. Luego se generaron algunos problemas con la empresa, es cierto, pero también es cierto que el gobierno está comprometido a que esta obra se reinicie. Doctor Calvo, perdóneme un puntito, porque está bien, las obras son siempre a mediano y largo plazo, pero y en el mientras tanto, por ejemplo, Alfredo, que es tapicero, perdió toda su mercadería, ¿alguien lo va a subsidiar, alguien lo va a ayudar, alguien le va a decir, no pagues impuestos durante un periodo de tiempo, para amortizar todo lo perdido? Lo mismo los kiosqueros, los que tienen carnicerías y todos los vecinos. Sí, yo le contesto, quiero dejar claro que la obra, nosotros estamos intentando reiniciarla en el mes de febrero, o a lo sumo a principios de marzo de este año, y en segundo lugar, acaba de anunciar el jefe de gobierno, el doctor Aníbal Ibarra, que hay una línea de créditos que ha tratado con el director del Banco Ciudad, como primer medida, tanto para los comerciantes que se han visto afectados en su capital de trabajo, como para también a los vecinos que se han visto afectados en forma patrimonial. Esto lo acaba de anunciar el jefe de gobierno, es la primera medida que estamos tomando sobre este caso. El doctor Ibarra tampoco descartó medidas posteriores. Respecto del doctor Aníbal Ibarra, hoy las críticas que también se escuchaban en distintos medios era no tanto por la culpabilidad, que no la tiene ni Ibarra ni el... que la tienen todos en realidad juntos, pero a lo mejor Ibarra es el que menos la tiene porque hace el que menos tiempo está. Pero donde apuntaba la crítica hacia Ibarra era hacia la desinformación que él tenía, que él había dicho que esto era nada más que una simple sudestada, desde San Pablo encima no estaba en la Argentina, que la ciudad había respondido bien. Imagínense ustedes los vecinos de Belgrano escuchando estas declaraciones. Bueno, creo que los vecinos de Belgrano han escuchado miles de declaraciones por parte del gobierno en estos dos días. Le puedo asegurar que la concepción que tiene el gobierno sobre estos temas es de una gran preocupación. Nos preocupan todas las dificultades, trabajamos para eso y realmente hemos estado en la calle todo el día, hemos estado en Belgrano, hemos estado en Villa Devoto, hemos estado en Villa del Parque, hemos estado en Palermo. Digamos, el esfuerzo
esfuerzo del gobierno creo que es notorio, pero evidentemente hace falta más esfuerzo aún. Y estamos comprometiéndonos delante de todos ustedes en estos momentos a realizarlo para que estos episodios terminen una vez por todas en la ciudad de Buenos Aires. Calvo, gracias. Y ojalá, ¿no es cierto?, que esos créditos que usted menciona y que anunció Ibarra recientemente lleguen rápido a la gente, porque usted sabe que entre lo que se dice y el tiempo que pasa después, dentro de una semana nadie habla más del tema y el crédito no llega. No, creo que sea este el caso. Bueno, ojalá sea así, Calvo. Muchas gracias por la comunicación telefónica. Muy amable. Hasta luego. Me gustaría un cierre de ustedes, ¿no es cierto?, que son los vecinos, somos los vecinos, porque yo vivo en el mismo barrio, pero ustedes tienen comercio, lo cual es peor. Sí. ¿Ustedes creen en la palabra de los funcionarios? Sí, yo creo que el gobierno está planteando hace un tiempo que algunos comerciantes de la calle Monroe se oponían a la obra. Yo creo que eso no es serio y me preocupa discrepar en este tema y no haber podido hablarlo con él, con el doctor Calvo, pero creo que una obra pública que beneficia un problema estructural del barrio de Belgrano se debe hacer, aunque unos que no se están perjudicando en este momento se perjudiquen con una obra que les pase por delante. Seguro. Los comerciantes de Cabildo nos hemos soportado la obra del subterráneo sabiendo que el beneficio iba a ser muy bueno para todos. Piensa en ustedes saben bien lo que nos pasó a los comerciantes de Cabildo. Alfredo. Bueno, lo que yo siento es indignación y mucha angustia por lo que me ha pasado, ¿no? Además, no creo las palabras. ¿Usted no cree? No creo para nada. Bueno, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué descreemos? ¿Por qué somos escépticos? Porque conocemos la realidad y lamentablemente muchas veces mañana otra noticia es más importante que el agua que está bajando y que supuestamente está volviendo a su nivel. A mí me gustaría, y repito, para terminar, mañana, pasado, abrir los diarios y no ver que los políticos de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires están peleándose por quién va primero en la fórmula, sino que estén peleando en las calles por el beneficio de la gente que los votó. Así vamos todos a empezar a creer, los vecinos de Belgrano y de los 100 barrios porteños. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Bueno, pero yo estoy convocando una reunión y creo todavía en la vocación de servicio de este gobierno para resolver estructuralmente este problema definitivamente. Ojalá así sea, hablamos dentro de un tiempo. Muy bien. A ver si se dio, Pausa, ya venimos. Llegó Chayanne. Exactamente, llegó tal cual le puso su mamá, Cona, Chayanne. Chayanne se dice, ¿no? Así es, perfectamente, llegó a Buenos Aires, llegó para recitales, ¿no es cierto? Tiene que ver con actuaciones en la tele, porque su novela recién se va a hacer más adelante. Arranca después, bueno, pero ¿qué dijo Chayanne? ¿Lo vemos? Dale. Ya se sabe que, lo dijimos en primicia hace bastante, Araceli González va a ser la pareja de Chayanne. Ya están tentando, está viendo ahí cómo viene, hay problemas de cartel, pero Nancy Duplá sería la mala de la película. Ah, finalmente estaría por arreglar. De la película, digo, de la novela. Seguro. Son una de las parejas Chayanne y Araceli que van a ser las parejas principales del 2001. Sí, hay otras parejas que van a ser roncha seguramente en el 2001. ¿Te parece que las repasemos, Lau? Dale, estoy muy de acuerdo en contarte que, por ejemplo, se espera, por supuesto, también el éxito para Daddy Brieva, Andrea del Boca, Daddy Brieva. Una pareja atípica.
Mica, como decíamos, un galán distinto. Y bueno, Andrea ya feliz. Vamos a decir que muy pronto, el 5 de marzo, esta novela va a estar en pantalla. ¿Ya están trabajando? ¿Nos deja de Guglielmo decirlo? Sí, bueno. El 5 de marzo, Dani Breva sin barba, Andrea de Boca con Ana en los camarines, van a estar juntos en esta novela con un elenco bárbaro, con Mirta Wons, con allí Perla Santalla, bueno, con Rita Cortés, con un elenco bárbaro para acompañar a estos dos grandes Diego Pérez, dos grandes comediantes, Dani Breva, Andrea Boca, porque va a ser una telecomedia con, por supuesto, mucho de romance. Sí, no me encanta, ¿eh? Pero vos sabés que hay otra actriz que está trabajando aquí en este canal que se llama Catherine Fulop. ¿Sí? Y está ahí Oscar Martínez, ahora vino la época de los besos. Y hay quien está un poco nervioso. Él se llama Ova Sabatini. ¿Sí? Y dijo, Katy, conmigo algo tenés que hacer. Es por lo menos. Laburo, Ova, vos sos un tipo que se banca estas cosas. No, van a estar juntos otra película. Ya hicieron una que se llamó Mercenarios y parece que van por más, Catherine Fulop, Ova Sabatini, en este caso para el cine. Son parejas que tienen que ver con la realidad y también con la ficción, Guille. ¿Y esta que viene ahora, tiene que ver con la realidad de la ficción o tendrá que ver el día de mañana otra vez con la realidad? Ay, vos estás ilusionada, pero te voy a decir que solamente la ficción. No, solo ficción. Echarri, Oreiro, Oreiro, Echarri, una de las parejas de 2001 para una película. Película, ahí están los juntos, ahí está Pablito, ahí está Nati sin flequillo, y van a ser otra de las parejas que este año, y ella va a estar pareja en la tele, pero de otro actor que todavía no te puedo dar la primicia, porque recién va a ser para fin de año. Sí, Lau, ¿y qué tipo de película van a hacer? ¿Una comedia romántica, una policial? Sí, parece que tiene de policial, parece que tiene romántico, les ha gustado el libro, están muy contentos, qué lindo que le queda a Nati sacar así sin flequillo, y hubo una pareja que la verdad que les fue bárbaro, en este canal la novela se llamaba Alas, y ellos eran Gastón Paul y Paola Krum. Exactamente, y ahora los quieren otra vez juntos, en este caso para teatro, para hacer La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente. Paola ya dijo sí, Gastón tiene más o menos 500 propuestas. Sí. Tiene muchas ofertas de laburo Gastón Paul. Sobre todo después de Nueve Reinas, de lo bien que le fue. Exactamente, así que bueno, si se confirma, estaría también el elenco Pepe Soriano, los podría llegar a dirigir o Norma Leandro o Beatriz Mata, Benito Romero. Bueno, veremos si Paul y Paola vuelven a ser pareja en este 2001. Muy bien, después de esta completísima información tenemos que hacer una nueva pausa. Las preseleccionadas argentinas para Miss Universo 2001 que se va a desarrollar en Puerto Rico en el mes de mayo. Vamos a mostrarte a las últimas tres preseleccionadas y mañana las nueve que viste durante toda la semana van a estar aquí y vos llamando por teléfono vas a elegir a tres ganadoras, ¿ok? Ro, ¿me ayuda? Para, primero, antes que nada, Roxana, sabré que se ha cambiado. A ver, ponte de pie. Describime esto que tenés puesto. Tengo un... ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien? Son dos piezas. Ajá. De seda. Tranquilo, la espalda. Muy bien. Y bueno, aprovecho para darle las gracias a las chicas de María Vázquez que se ocuparon en conseguirme los dos equipetes de hoy. Aprendió. Una de las cosas que hay que aprender es agradecer para que el chivo, ¿no es cierto?, entre como por un tubo. ¿Ok? Vamos a las tres preseleccionadas, número 7, 8 y 9. La primera de ellas es la voz de Roxana Zarecki, hoy acompañándome en Siempre Listos. Bueno, la primera es María Vanessa Croce, tiene 18 años. Mide 1,60 m, vive en Mataderos. Terminó los estudios en un colegio industrial que le da el título de maestro mayor de obras. Actualmente está estudiando arquitectura. Mira vos, ¿eh? Ok, esa es María Vanessa Croce en la agüita. Vamos ahora a la número 8 de esta semana, que es María Florencia Florentino, que la estás viendo. Tiene 26 años, medidas 90-65-93, mide 1,63 m, vive en Castelar, estudia abogacía y habla inglés e italiano. María Florencia Florentino. Y para terminar, ya se viene, como dice nuestro compañero y amigo Araujo. Ahí llega la 9, que es María Lorena Barlocchi. Tiene 21 años, las medidas son 86, 64, 94, mide 1,70 m, vive en San Fernando, estudia psicología, le gusta hacer aeróbics y habla inglés. Muy bien, ahí están. ¿Conociste? La ve preciosa. Bien, sí, es verdad. Conociste a las 9 durante esta semana, mañana elegís vos. ¿Vos alguna vez te anotaste en un concurso tipo señorita argentina, Miss Argentina? Sí, me anoté en el concurso que organiza Doco Models todos los años. Sí. Que busca una modelo para concursar en el exterior. Y bueno, fue muy linda experiencia, me premiaron como la mejor pasarela. ¿Quién ganó en esa oportunidad? Dolores Barreiro. Ah, ganó Dolores. Bueno, bárbaro. Mirá.
mira, o sea, no siempre tenés que salir la número uno, la señorita Pancho Dotto, ¿no? Sino saliendo señorita Pasarela, sí, también tenés laburo. Si no, mirá, es una oportunidad para exponerse. Para mostrarse. Y empezar a trabajar. Bueno, atención, vos también podés estar preseleccionada para Miss Universo como candidata argentina. ¿Cómo tenés que hacer? Venir a Canal 13 con llenar un formulario con todos tus datos a Lima 1261, por supuesto, Capital Federal, o bien mandarlos a casilla de correo 3804, Miss Universo, código postal 1000WM, Correo Central. Bueno, dicho todo esto, vamos a Punta del Este, que es un paraíso, a un lugar paradisíaco. Te digo dónde queda, Parada 22 de La Brava. Se llama Rincón del Este. Es como un country dentro de Punta del Este donde puedes hacer absolutamente de todo. Estuve allí hace algunos años y la pasé bárbaro. Parada 22 de La Brava, en de los carnavales de Gualeguaychú, donde Roxana estuviste hace poquito. Hace 2 años estuve en los carnavales de Gualeguaychú. Muy poquito, hace 2 años. Está bien. Bueno, no tanto, poquito. Pero me encantaría que se repita este año. Sí. Lo disfruté muchísimo y mejor amiga de Gualeguaychú y baila en los carnavales. Te cuento una cosa, todos los, fíjate si no está por ahí, todos los sábados de enero y los sábados y domingos de febrero se sigue a full con el carnaval de Gualeguaychú. Pero la de hoy va a ser una noche especial, porque esta noche se va a elegir a la reina del carnaval, que es un evento muy particular del que mañana vamos a tener todos los detalles en nuestro programa y que será tema del especial del próximo domingo a las 22 en la pantalla de Canal 13. Lo vas a ver por la pantalla de Canal 13 todo lo que está pasando en los carnavales de Gualeguaychú. Mira, no tengo mucho tiempo, te saluda que nos hacemos bailar. ¿Te cambiaste de vuelta? No, ¿no? No, tengo el mismo. Otro vestido para el corre, para antes de irnos. No, tengo. Búscalo, ¿viste? Estas cosas de Dios. Bueno, venido, vamos a hablar de... El Dogo. ¿Sabes lo que noté?
lo voy a decir, que cuando venías con el doguito este, la gente era como que se abría. Cuando era una información total, estas características, empiezan otra vez a tenerle miedo al dogo argentino. Mala prensa, se llama eso. Yo creo que se llama mala prensa. Nos pasa con muchos productos argentinos. Sí. Vamos a decir primero por qué hoy venís con un dogo. Bueno, vengo con un dogo porque una vez más aparecen noticias que tienen que ver con accidentes con perros. Uh-huh. Yo no titulo Dogo mordió a chica, yo titulo Perro mordió a chica. Porque titular Dogo mordió a chica sería como titular Negro asaltó banco, Judío asaltó banco. Es una persona asaltó el... Claro, esto en relación a cómo se lo ha etiquetado al dogo argentino, como el perro asesino. Claro. A raíz de que, ¿es una casualidad o no? Pero muchos de los accidentes con niños... Bueno, yo no creo que sea una casualidad. Yo creo que se rescata lo de Dogo porque vende mucho más, periodísticamente, vende mucho más Dogo... Le vamos a poner bien la correa. Vende mucho más Dogo mordió a chica que Perro mordió a chica. Uh-huh. El otro día el responsable de Salud Animal de Rosario bien decía: la mayoría de los accidentes se producen con perros chicos o medianos. Lo que pasa es que no tienen consecuencias fatales porque este tiene potencia. Claro que sí. Claro, claro que tiene potencia. Imagínate lo que es esto. Este es el músculo temporal. Tiene una capacidad de mordida que no lo tiene en otro perro. Claro. Ahora, la pregunta ¿es responsable el perro? ¿La fuerza de la mordida le sale desde ahí? De aquí y del macetero, que es este otro músculo. Son dos músculos infernales. Vos mirá lo que es esto. Uh-huh. Es todo esto que yo estoy agarrando con la mano. Es músculo, es una cavidad llena de músculo que tira la mandíbula hacia arriba con una potencia infernal, increíble. Ahora, mi pregunta es, ¿esto que yo lo puedo transformar en un arma mortal o lo puedo transformar... ¿Qué pasa, Manso? ¿Qué pasa? ¿O lo puedo transformar en mi mejor amigo? Uh-huh. Yo le regalé a una tía mía un dogo, mi tía mide unos 50, y cuando se lo regalé dije, ¡ay, este perro asesino! Por lo que dice. Sí, por la pregúntale fama. Ahora, después de haber convivido 8 años con ese animal, no, además, si ese perro era un asesino o era la dulzura si más ves grande. Un cachorrito como el que está ahí. Vení, acércate, no hay problema. Vos decís, este perrito, ¿qué puede pasar? Si hasta aparece, viste, esos labradorcitos. Sí, la cara de ternura que tiene. Claro, o sea que vos lo atribuís a que tienen mala prensa y que es una casualidad. Yo atribuyo varias cosas, no es una casualidad. Ajá. Yo atribuyo que cada persona tiene que saber que tiene un perro y que un perro se cría como perro y no como ser humano. Y que no se puede dejar en el fondo solo, ¿no es cierto? El perro, a lo mejor dejándolo atado y después lo desatás y pones a tu nena de 2 años de edad. Yo responsabilizo totalmente al padre, a los dos. Total, al padre en este caso. Yo jamás dejaría un hijo mío de 2 años de edad ni con mi perra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un empellón le puede dar ni siquiera una mordida. Porque esto es una irresponsabilidad absoluta paternal. Bien. Bueno. Y tiene que ver con la dificultad o con no saber criar un animal. El dogo es un animal que está en 130 países de la Tierra y nosotros tenemos embajada nada más que en 100. Quiere decir que es nuestro mejor embajador. Creo que y realmente es un animal excelente de compañía, pero hay que saberlo tener. No hay razas malas si no son no, hechos. Son exactamente. Hechos. Bueno, gracias, Doc. No, quedó no clarísimo, claro. ¿Eh? Hacemos una nueva pausa, ya venimos. Bien a gogó esta cortina porque hoy es jueves, día de estrenos de cine, y acá estamos con Seba Tabani para decirte de qué se tratan estos estrenos. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Empezamos? Empezamos rápidamente con Náufrago, el último ganador del Globo de Oro como mejor actor dramático, Tom Hanks. ¿Y che, vos qué decís? Dirigido por Robert Zemeckis, el mismo director de Forrest Gump. Es una película interesante. O sea, como se ve, Tom Hanks es un empleado de una compañía de correo privado y termina varado en una isla. ¿Y es cómo? Eso. ¿Tenía que hacer una carta a la isla y quedó ahí? No, tenía que hacer un viaje porque él da cursos sobre cómo mandar cartas, cómo hacer rápido, y tiene un accidente que tiene que ver con la meteorología. ¿Quién estaba? ¿Helen Hunt? Helen Hunt. Helen Hunt es la novia. Es una película que no sé si es una historia de amor o es una historia de supervivencia. Sí, sí. O sea, porque si es una historia de amor, tiene el medio que es largo, que es 1 hora y media, que lo tenés a Tom Hanks solo en la isla. Sí. Y para hacer una historia de supervivencia tenés el comienzo y el final, que es una historia de amor que no tiene nada que ver. Noto que esta ambigüedad en tu comentario hace que no la veas como una película así súper recomendable, ¿no es cierto? No, no es una película súper recomendable, es una película que vos... Bueno, podés ir a verla. Si admirás a Tom Hanks, claro. Y le seguiste toda la carrera últimamente. Si te gustó Expedición Robinson, vas a aprender mucho, por ejemplo. Vas a aprender a hacer fuego con palitos, bien, a hacer un refugio. Película didáctica, que tiene cuántos pochoclos a tu criterio. Tres hasta ahí. Y podemos poner 2 pochoclos, y medio pochoclito estaría bien también. 2 y medio sería lo ideal. Ok, bueno, vamos con la segunda, que es Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, en el original, una película basada en un juego de rol que va de 1973. Sí.
famosos juegos de rol, donde uno asume el rol de un personaje. Esta película pasa en un imperio mítico, mitológico, con magos, dragones y espadas y monstruos. Una película con muchos efectos especiales. Ahí estamos viendo los monstruos, mira. Ahí está. Uno y dos. Dale. Bueno, es una película que protagonizada por Jeremy Irons, que es el mago malo que quiere hacer un golpe de estado para... Bueno, porque tiene poderes para dominar dragones, no importa el guión. Es una película divertida para chicos, con efectos especiales. Es muy... tiene mucha copia a Star Wars. Sí, más o menos, ¿eh? No está hecho con mucha plata. Sí, medio Truchelli, medio Barretón. Pero la película es una copia a muchas películas, ya viste, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones. Es una película de aventuras, no es muy original, es muy especial, es hasta ahí, y divertida. Pero digamos, si yo llevo a mi sobrino, los pibes se van a divertir. Yo creo que sí, Y si juegan el juego de rol, también se van a divertir muchísimo más. Bueno, y la tercera es... pará, cantidad de pochoclos para... Dos pochoclos. Sí, hasta ahí. Estás muy suelto con los pochoclos, ¿eh? No, me los estoy reservando para más adelante. Ok, parece que se vienen grandes estrellas. Sí, sí. Ahora sí, tercer título, que es Little Nicky, avant premier organizada por Siempre Nicky. Bueno, película protagonizada por Adam Sandler, un cómico que a mí me gusta mucho, salió de la televisión de Estados Unidos, y que acá es un personaje que es el hijo del diablo, interpretado por Harvey Keitel, un actorazo, y que tiene que parar a sus otros dos hermanos para que no se apoderen de la tierra. Una película, ahí la ves a Patricia Arquette, la ex esposa de Nicolas Cage, se separaron después de más o menos como 4 años. Cosas de Hollywood. De convivir, bueno, ahí tenés a Harry Keitel. Una película divertida, buenos efectos especiales. Eso sí, si te gusta este cómico, lo vas a encantar, vas a decir, qué buena película. Si no te gusta, vas a decir, este bobo, ¿qué hace ahí con las muecas que pone? Sí, es como el de The Mask, por ejemplo. Claro, es como Jim Carrey. Como Carrey. Claro. Adam Sandler no es tan conocido acá en Argentina, en el mundo, es más localista, pero es un estilo así. Si vos te gusta, anda a verlo, si no te gusta... Ok, no hay grises acá, ¿cantidad de pochoclos? 2, por la mitad. 2 pochoclitos, ok, hiciste 2, 2.5, 2, o sea que de las recomendaciones vos elegí, pero ya sabes, si tenés pibes, anda a la segunda, si querés ver a Stonja, anda a la primera, y si te gusta Sandler, anda a la tercera. Exactamente. Okay. Listo, maestro, nos vemos. Adiós. Chao, gracias. De alto riesgo, y te lo voy a mostrar. Alimento de alto riesgo. Pará, esto, según como lo vemos, lo tenés, Martín, es una pizza, viste, de la que queda, la que comés un domingo y el día lunes te levantás y le pegás con el mate, ¿no es cierto? Matecito, pizza. ¿Y qué tiene de malo? ¿Dónde está el alto riesgo? Bueno, yo te voy a explicar justamente lo que vos acabas de decir. Yo compré la pizza, sobraron, como en este caso 3 porciones, y como me gusta comerla fría el otro día con el desayuno, la guardo en el horno. ¿Y? Y no en la heladera. Y está mal. Y está mal. Y te voy a explicar por qué. A ver. Los componentes que tiene la pizza, tanto el queso como el jamón, la salsa, son todas las cosas que la bacteria busca y que sirven para que crezca. Ajá. Tiempo, o sea, que nosotros lo dejamos dentro del horno, el alimento adecuado, en este caso un alimento con un alto contenido de proteínas como es el queso y el jamón, y la humedad necesaria. Bien. Como la de la masa, por la cantidad de agua que lleva cuando la haces, y la de la salsa. O sea, punto uno, pizza sobrante no tiene que ir al horno, sino derecho a la heladera. A la heladera. ¿Y qué la guardás? ¿En un tupper? La guardás cerrada, como vimos la otra vez cuando poníamos las cosas en la heladera. Sí. Guardada en un envase plástico, en una bolsa, de esas que tienen cierre, en la heladera. Al día siguiente, la sacás. Sí. O la comes con el desayuno fría, tal cual viene de la heladera. Pero derecho a la heladera. Exactamente. ¿Qué pasa si yo la calentás. La podemos recalentar. Pero no entibiar. Sí, calentar. Bien calentita. Como si la hubiésemos cocinado. ¿Qué pasa si me como una porción así, que la saqué del horno y al otro día abro y... Y te la comiste. Sí. Y supongamos que el queso trajo alguna bacteria. Sí. Y yo le di todas las condiciones, el tiempo, el alimento, la humedad, todo lo necesario para que una bacteria, como vimos me puedo en intoxicar. Otras veces, se reproduzca y te intoxique. Ok, está bien. Si estás en economía de guerra, o bien si te gusta muchísimo la pizza, ¿no es cierto? No, nada de guardarla en el horno apenas... Esta, por ejemplo, no se la vamos a dar a nadie porque estuvo mucho tiempo fuera de la heladera. Igual, muchacho, vení, nosotros te queremos. Comete una porción que no pasa nada. Gracias, gracias, Moni. No, por nada. Y sacamos esta mosquita que también trae bacterias. Hacemos que ya la última pausa y cuando volvamos te contamos con Roxana, nuestra invitada de hoy, en Siempre Listos, lo que vamos a tener mañana y las temperaturas.
no, podés bailar, Rod. Tenemos tiempo, tenemos dos minutitos. Ya que estuviste en los carnavales de Gualeguaychú. Bueno, mejor vamos al pronóstico del tiempo para mañana. Preocupación de la gente en todo el país, de Capital y de distintas ciudades veraniegas. Por ejemplo, en Capital Federal la mínima para mañana pronosticada 23, la máxima 30, inestable con probabilidad de lluvias, lamentablemente. Y en Mar del Plata la mínima es 17, la máxima 27 y probabilidades de lluvias también. Muy bien. En Córdoba, la mínima pronosticada 19, la máxima 31 y dice que va a estar cálido con tormentas aisladas. Y Punta del Este, 22 la mínima, 29 la máxima y nuboso y húmedo también. Y en Florianópolis, la mínima pronosticada 23 grados, la máxima 30 y va a estar inestable. Bueno, nos vamos, Rosana, con algunos mensajecitos que tenían que ver con la pregunta que planteábamos al principio del programa respecto de si los hombres argentinos van a buscar mujeres a Brasil porque las argentinas son histéricas. Pablo de Becker dice que para él las argentinas son más lindas, son lo más grande que hay. Qué bueno, un beso. Bien por Pablito. Y Marta de Temperley dice que la mujer brasileña es más audaz y por eso le lleva a los argentinos más lindos. No sé. Hay que tener en cuenta. Cada corazoncito es un mundo aparte, ¿no es cierto? Bueno. En esto de los gustos y del amor, es todo muy personal. Bueno, las ventas para mañana. Por ejemplo, va a venir Daniela Cardone, ¿sí? A estar en el lugar donde vos estuviste, que lo hiciste con mucha altura. Muchísimas gracias. ¿Ok? Vamos a tener guerra de fans. Los fans de Rodrigo por un lado y los de Gilda por el otro. ¿Por qué no pueden ser amigos? Todos los clubes de fans van a venir a contarlo. Seguimos recorriendo Miami, la República Argentina, el pronóstico que preocupa a todo el país. Y tenemos nota con la reina de las comparsas que se va a elegir esta noche. Bueno, Rosana, muchas gracias por haber estado aquí. Estuviste divina, bárbara. La tarima la dejamos porque tengo que subir por la escalera, no tengo una tarima rodante. ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? Me encantó, lo disfruté muchísimo. Estás muy como bien para arrancar una carrera de conductora en la me televisión. Me encantó este debut en televisión. Bueno, muchas gracias. Y para despedirnos, por supuesto, disfruten ustedes porque Roxana Zarecki va a caminar nuestra escalera de Siempre Listos. Y yo les digo que se queden con el mejor noticiero de la tele, que es Telenoche, que tienen toda